pues la verdad que la vemos como todos los años, siempre es muy apasionante. Primero porque el contenido que tenemos, siempre buscamos dar un puntito más, ¿no? Y alcanzar por lo que serían por las nuevas tecnologías, hablar siempre por la parte de MLOps, hablar mucho de la parte también de DataOps, hablamos temas también de temas de calidad que yo creo que son muy importantes y además desde la voz de los principales expertos, ¿no? Que eso siempre nos ayuda. Y luego hay un punto que a mí me llama la atención y que en el plano emocional también pues gusta mucho, que es poder ver a todas esas caras amigas que tienes muchas veces, ese momento de networking. La familia y cada vez más, y de hecho pues yo creo que es un momento para mí para invitar a todas aquellas personas que se quieran unir. Y siempre pongo un ejemplo, ¿no? que es el ejemplo de iCareers. iCareers nace de una persona que en su momento viene a uno de los eventos y acaba formando parte de la dirección de Network. Es esa mentalidad abierta. Si hay un proyecto, si lo que quieres hacer es compartir información, si lo que quieres hacer y tienes una idea y te apetece pues simplemente probarla, pues nosotros estamos encantados de poder ayudarte, ¿no? Que esa es la clave de tener una red, ¿no? Como iNetwork.